Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en terreno desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. En este episodio número 21 vamos a hablar con dos tremendas personas, parte del equipo de una aplicación muy sorprendente que yo descubrí en el año 2021 a partir de tanto darle scroll y dejar de seguir a muchas personas que compartían memes en redes sociales. Terminé topándome con alguno que otro anuncio de esta aplicación y con algunas notas de periódicos. Y entonces se me hizo muy interesante y la descargué y dije, a estas personas las quiero invitar para el podcast. Y lo que sucedió fue que lo dejé pasar para hablar con otras personitas antes de llegar a ellos, que ahora pues estamos en un buen momento para platicar con ellos y con este equipo de Millot App. Entonces pues vamos a darle la bienvenida a Emilio y a Brian. ¿Cómo se encuentran, chicos, en esta ocasión? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Brian, ¿qué tal tú? También perfectamente. Perfecto. Bien, no, muchas gracias, también muy contento de estar aquí contigo. No, al contrario, nosotros estamos hasta brincando por acá de la emoción de estar pudiéndonos conectar hasta la Ciudad de México, donde básicamente es donde nace esta gran idea. Y me gustaría preguntarles a cualquiera de los dos que me quiera preguntar, si bien ya sabemos por tantos espacios que les han preguntado por esto de cómo inició el proyecto, de que fue en una época en la que estaban pues básicamente como con conflictos, sí, por la universidad, pero afuera, o sea, dentro de su núcleo, como amigos, como grupo, como equipo, estaban pues como que pensando en todo esto, ¿no? Pero eso es lo que quisiera preguntar. ¿Cómo es que esa idea se empezó a desarrollar entre todos los que conforman el equipo de Millot? Ahí le arrebato la palabra y nos vamos pasando el balón, Brian y yo. Te comento esto no lo he dicho, pero fíjate que está marcando el teléfono todo el tiempo y todas las personas dicen no, gracias. Y así estuve como por 3 o 4 meses llamando a mis compañeros porque por la distancia y empezamos a trabajar. Entonces, eso también me dio la habilidad de, porque yo era muy tímido, y hasta cierto punto todavía lo soy, la verdad, pero con hacer las llamadas y estar hablando, dialogando, te va surgiendo esa habilidad. Perfectísimo, me encanta esa respuesta, porque sí parte como de una necesidad, ¿no? Un tanto como de estar en contacto con tus compañeros, pero a partir de eso pues se genera cosas grandes como estas, ¿no? Y que van a seguir creciendo. Pero ahora me gustaría preguntarles algo más, más específico, tal vez si precisamente la respuesta la tenga Brian o la pueda responder, pero más o menos como cuántas iteraciones tuvieron que pasar o qué problemas tuvieron que enfrentarse desde el principio hasta llegar hasta este momento, hasta donde están en todas las cuestiones, ¿no? En las cuestiones de planificación, de diseño, del arte, de toda la aplicación. ¿Qué es lo que tuvieron que enfrentar, Brian? Pues es lo más complejo de empezar, es el estar adquiriendo contactos, el estar reclutando personas para apoyarnos, el que nos dijeran que sí y se atrevían a formar parte de esta gran iniciativa, hasta ya después desarrollar todo lo que es el ambiente visual de lo que estamos haciendo. Y pues aquí estamos para hacerlo. Okay, perfectísimo. Me encanta todo eso que mencionas porque... Pues si bien hay algo que podríamos llegar a tener en común, pues es este mismo proyecto, ¿no? Que también se inició en equipo, pero que pues afortunada o desafortunadamente cada quien pues tiene ideas diferentes, ¿no? Y no quiere decir que no les interesaba, que les apasionaba, pero hay otras cosas que nos llaman, ¿no? Y a veces ustedes lo sabrán, ¿no?
Me imagino que hubo alguien que sí quería estar, pero que tenía que seguir otras cosas porque lo llamaban con más fuerza, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son a las que nos enfrentamos y a las que se enfrentan muchas personas también cuando están o haciendo su primer proyecto o su segundo o el tercero o el N proyecto que está realizando. Y es esta cuestión del equipo de trabajo. ¿Qué, como equipo de trabajo, y más bien el que encabeza el equipo de trabajo en este sentido, Emilio, ¿tú cómo has trabajado esta cuestión de liderazgo, de la unión dentro del equipo? ¿Es algo que no se puede ver reflejado como tal? O sea, que digamos, este equipo trabaja bien o este equipo se lleva bien a través de la aplicación. Es algo que es muy interno, pero tratemos de ventanearlo en la manera de lo posible, ¿no? Todos, obviamente lo que podamos saber. Eso nunca nadie me lo había preguntado y es bien, bien interesante este trabajo en equipo. Estoy muy contento que me hagas esa pregunta. Sí, se sabe que pues un servidor fue el que dio la idea, el que empezó a contactar a las personas y pues han sido los colaboradores, ¿no? Y estamos hablando de un equipo de 100 personas. ¿Tú te imaginas coordinarse con tantísimas personas? Es una locura teniendo en cuenta que uno tiene, por ejemplo, las clases. Entonces, el mecanismo que nosotros usamos es que cada cultura tenga su propio departamento, su propia área, y entonces designamos a un jefe de cultura, ¿no? Y este jefe de cultura o coordinador se encarga de reunirse con las personas y empezar a trabajar en el diccionario, en hacer traducciones de textos, en plantear un modelo educativo para su propia lengua. Entonces, básicamente esas tres actividades son las que se hacen en los equipos. Y hay lenguas donde incluso nada más hay una sola persona, porque a veces no es tan sencillo encontrar a un hablante, por ejemplo, de chocholteco, por así decirlo. Sí tuvimos 4 integrantes y es de las lenguas que menos hay. O sea, hay cerca de 800 hablantes. Entonces hay lenguas que igual hay menos y es más difícil encontrarse. Pero lo que me agrada es que la mayoría son jóvenes que ya se están preocupando por preservarla. Y bueno, metiéndonos más en el tema de los equipos, pues estando a distancia es muy complicado. Es muy complicado, pero Brian aquí no me dejará mentir. Empezamos a retomar poco a poco las presenciales porque la universidad nos dio un espacio, unas oficinas que están preciosas y que, no hombre, nos sentimos orgullosos de esas oficinas, aunque están a la orilla de la carretera, pero para nosotros es una oficina de lujo y entonces ahí ya nos empezamos a reunir máximo 3-4 personas. Sin embargo, pues los que están aquí en Texcoco, nos hemos reunido y te presumo que el año pasado, en diciembre, tuvimos nuestro primer viaje generacional, igual tomando en cuenta todas las medidas sanitarias, que ahorita ya está, bueno, en ese entonces, a principios de diciembre, ya no estaba tan restringido, pero ya a finales, por lo de la variante esta del bicho, ya empezaron a reducirse esos viajes. Pero en este contexto no había tanta restricción, ya había bajado, y entonces decidimos ir, y fuimos además a una comunidad rural donde pues no hay ese peligro. Entonces empezamos a ayudar, empezamos a participar, asistir a los eventos de el Festival Intercultural de los Jóvenes Ancestrales, me parece que se llama ese festival, y en Cuetzalan, Puebla, este lugar donde fuimos, hacen creo que 5 veces al año. Entonces el festival es conocidísimo y participamos. Y pues sí, o sea, el equipo se ve reflejado de pronto en estas participaciones. Perfecto, qué genial. Me encanta esa respuesta. Ahora me gustaría pasarle la misma pregunta, pero desde la visión de Brian. ¿Tú cómo has visto el trabajo en equipo? A ver, Brian, cuéntanos. Pues hemos hecho nuestros esfuerzos. Ahorita, como estamos en pandemia, es un poquito más complicado el ponernos de acuerdo conforme a los trabajos, pero afortunadamente con la tecnología hemos tenido esa ventaja. Pues también, como comenta mi compañero Emilio, tuvimos la fortuna de ya tener las oficinas. Tener
entre comillas, porque pues ahí es donde trabajamos. Y pues es un espacio más que se nos ha asignado para poder realizar esta labor, poder avanzar con la programación, con el diseño. Yo he tenido la oportunidad de asistir ahí y pues sí, es bastante cómodo, bastante lindo el espacio. Ok, genial. Qué encantador pues la manera en que lo cuentan, porque pues si bien hay proyectos universitarios que no terminan siendo apoyados por la misma universidad, ustedes saben lo mucho que han luchado, ¿no? Lo mucho que les ha costado que la misma universidad reconozca este proyecto, ¿no? Solo ustedes saben. Pero sí hay muchos, por ejemplo, yo tuve la experiencia también con diferentes compañeros y mis amigos que escuchan el programa no me van a dejar mentir. Pues sí han sido muy difíciles, ¿no? También viniendo porque, pues, ponderan también al equipo interno de la universidad a veces, ¿no? Los investigadores son los que tienen los proyectos, o tienen prioridad, ¿no? En sus proyectos y son más apoyados, o a ellos se les da un poquito más de visibilidad, ¿no? Pero qué bueno, me encanta que ustedes sean un ejemplo de que los estudiantes pueden competir contra ese tipo de autoridades en la universidad y que todavía pues tengan acceso, ¿no? A los derechos que deberían de tener cualquier otro alumno, ¿no? Que tenga algún proyecto que tiene relevancia, que tiene capacidad de llegar a muchas personas y de traspasar pues toda esta cuestión de las fronteras, ¿no? Principalmente porque pues la intención o el objetivo que tiene este proyecto pues es muy interesante, ¿no? Y cualquiera que pueda, que vea por primera vez la aplicación, pues dirán, ay no, pues es que de las casi 70 lenguas que hay en el país, nada más tienen poquitas, pero el trabajo, yo me imagino el gran trabajo, la gran labor que tuvieron que hacer para tener al menos de una lengua, un diccionario completo, pues es un montón de tarea, ¿no? O sea, es un montón de trabajo que yo me imagino que si yo estuviera en ese equipo, tal vez sí sería el peor miembro, pero afortunadamente pues me pueden pasar a otro departamento como el de estar publicitando aquí todo el trabajo, ¿no? En cuestiones como de estar revisando y archivando ese tipo de datos, soy muy malísimo, pero bueno, no vamos a hablar de mí en este momento. Ahora, Brian, me imagino que tú estuviste mucho en estas cuestiones creativas o en estas decisiones que tenían que ver con la imagen, no sé si tanto con el nombre, que también esa es otra que quiero saber, cómo llegaron a ese nombre, porque está muy interesante, principalmente por el significado de la palabra, pero estas cuestiones de la imagen, del diseño creativo, tanto de la aplicación como del logo y todo lo que tenía que representar creativamente o ilustrativamente el proyecto, tú estuviste. ¿Qué cosas tuvieron que enfrentar? ¿Cómo es que llegaron al resultado que podemos ver ahorita en la aplicación, en sus redes sociales, en la página web? Ok, bueno, para empezar, necesitábamos establecer cuál iba a ser la identidad de nuestro proyecto. Entonces, quisimos retomar ciertos elementos de la cultura mexicana, principalmente colores que estuvieran presentes en textiles. Y bueno, el rosado que presentamos es un muy, muy, muy buen ejemplo de esto. Y lo apodamos el rosa ajolote, justamente por esto. También uno de los colores que más utilizamos es el color azul, que este tono lo llamamos el azul frijol de mezcal, también por la flora mexicana. Y pues bueno, son elementos que tenemos aquí justamente en México que quisiéramos recalcar como identidad nacional. Entonces, pues nos agarramos de eso principalmente, porque para nosotros la identidad de México es algo que debería ser representado con mucho orgullo, ¿no? Y pues también escogimos el ajolote como nuestra mascota, porque también tenemos un compromiso con las especies en peligro de extinción y creemos una analogía que el ajolote es un animal que se encuentra viviendo en un ambiente en el cual a veces puede ser de cierta manera oscuro. Creo que ya estoy contestando tu siguiente pregunta, pero pues ahí voy. Y entonces el amarillo que tenemos también representa un rayo de luz que viene ligado al nombre de nuestra aplicación. Ahorita ya te va a explicar, Emilio, lo que significa, pero
Está relacionado con eso. Entonces tuvimos que realizar todo el diseño del personaje que fuera amigable con el usuario. Probamos muchos estilos. La principal responsable de este trabajo fue nuestra compañera Camila, quien realizó el diseño de este personaje. Y también nos vimos involucrados en el diseño de la interfaz de la aplicación, de los botones, de ciertas animaciones yo me encargué. Y pues me encuentro todavía trabajando para brindar más material para esta aplicación. Ya. Perfectísimo, perfectísimo. Gracias, Brian. Ahora, Emilio, termínanos de completar todo lo que nos spoileó Brian con lo del ajolote. Sí, pues bueno, sobre el ajolote, ustedes pueden ver en la parte superior, ahorita yo me estaba cortando los cuernos porque no salía mi pelo, entonces no me los corto los cuernos, sale un glifo que representa el habla, y de hecho, no sé si ustedes vieron estos videos en YouTube Shorts o ahora el TikTok, ¿no?, que le llaman, que un buen logo cuando lo vas reduciendo, van cambiando las formas, ¿no? Por ejemplo, el de Disney, el castillo se va reduciendo a, ya no me acuerdo a qué letra, ¿no? Pero, o sea, se va reduciendo. Y entonces nosotros dijimos, bueno, el logo principal pues es el ajolote, de fondo, tiene ahí esos colores, y si lo haces chiquito, un favicon, que le llaman, que son estos iconos que tienen los programas o las páginas web, pues va a ser este glifo que representa la lengua. Entonces, el ajolote se llama Miji y él es el que les va a estar, es su maestro que les va a estar enseñando nuestra cultura, nuestras lenguas mexicanas. Perfecto, ok. Entonces, Brian, nos estabas hablando acerca de toda esta cuestión del diseño de la interfaz y tal vez posiblemente cosas que tienen que ver con la experiencia del usuario, ¿no? Pero, digamos, donde estamos ahorita, si descargamos en este momento la aplicación, tú dices que todavía te falta para llegar a lo que tú desearías que tuviera la aplicación, que estás muy lejos, que estás muy cerca, o que aún así, aunque ya hayas llegado a lo que tú dices que así está bien, te gustaría mejorar. Digamos, más o menos, ¿qué tanto ha pasado en todo eso, en esta toma de decisiones de la interfaz? Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado en todo eso? No, hombre, pues ha pasado por innumerables cambios. Han sido, pues sí, varios meses de estarnos reuniendo para ver lo del diseño de la interfaz. La verdad es que al principio era muy diferente de como la tenemos ahora, y con la nueva actualización también va a cambiar bastante. Se van a agregar muchas cosas nuevas, bastante más interactivas, bastante más llamativas. Y pues bueno, conforme a lo que me preguntabas, que si estaba satisfecho, sí estoy satisfecho con lo que hemos logrado, conforme a lo de la apariencia de la aplicación, pero definitivamente me gustaría mejorarlo mucho más. Justamente, bueno, estamos trabajando en agregar algunas animaciones también para que sea mucho más atractiva, y pues le estamos poniendo muchas ganas y mucho amor a esto. Sí, definitivamente, ya me imagino todo este tipo de cosas que tienen que pasar, al menos en estas cuestiones del desarrollo de las aplicaciones. Es una cuestión muy, muy compleja, muy compleja. Pero me gustaría preguntarles, tal vez si sea muy atrevida la pregunta, pero es una duda muy natural, precisamente porque estoy muy alejado del trabajo de todo este tipo de proyectos que tienen que ver más con tecnología y que también atraviesan esas cuestiones culturales. Digamos que en un periodo de tiempo, ¿cuánto tiene que pasar para que ustedes digan, bueno, hay que cambiar esto, o bueno, ya llegamos a un momento en el que tenemos que volver a cuestionarnos, por ejemplo, lo que decía Brian, ¿no? La interfaz, o tal vez si hacer un poquito más, supongamos, ¿no? Los logos a veces de las empresas cambian, a veces como de una vez cada 10 años o una vez cada 2 años, dependiendo, ¿no? En su caso, ¿cuántas veces se sientan a platicar o cuánto tiempo de margen les dejan ustedes para decir, bueno, hay que tratar de mejorar esto otra vez?
A ver, no sé si Emilio o Brian lo pueda responder. Yo me gustaría responder eso porque es bien interesante tu pregunta. Mira, se va planteando dependiendo. En la programación se hace dos veces al año. Una fecha muy importante es la que acaba de pasar, que es el 21 de febrero de la lengua materna, Día Internacional de la Lengua Materna, y en ese día es donde nosotros subimos esta actualización. Entonces, de febrero a agosto, el primer mes es precisamente plantearse cuáles van a ser los objetivos y metas para la actualización de agosto, que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, estas dos fechas son muy importantes para nuestro proyecto. El 21 se presentó un avance de todo el año, realmente todo el año, porque hubo una reinvención de esta aplicación. Cuando nosotros publicamos esta iniciativa, no había tanta profesionalidad en la lingüística, necesitábamos muchas cosas que ahora ya sabemos, que ahora ya tenemos la experiencia, y entonces, claro, pues si nosotros empezamos a disfrutar el aprendizaje de una lengua, nos capacitamos y vamos a ofrecer esa misma experiencia para el usuario. Entonces, todo el tiempo nos estamos reinventando, ¿sí? Hay muchísimas ideas, entonces yo les puedo decir que para agosto viene una actualización tan, tan grande, muy importante, diría yo, que bueno, yo les pediría mucha paciencia. Y bueno, esas dos fechas son muy estratégicas. Y en la parte del diseño, el departamento de diseño es de los equipos que igual trabajan todo el tiempo, ¿no? Porque sí, o sea, se preocupan de tener ahora un brand book para que cualquier diseñador se una a pues sí, se sume a diseñar para Millot. En el caso de programación, tenemos nuestro repositorio en GitHub, entonces cualquiera puede, es de código abierto, así que todos pueden colaborar o todos pueden saber cómo se inventó Millot desde el punto de vista de la programación. Ah, pero aquí la parte importante es cómo se está planteando esto desde el punto de vista de las lenguas indígenas o desde las lenguas mexicanas. Y ahí está lo interesante, porque tuvo que haber pasado un año para que todo el equipo le entráramos a cursos. Y ahora sí, ahorita es el momento donde nos estamos sentando y estamos diseñando los modelos educativos para que el área que queremos publicar, que es el aprendizaje, sea una experiencia increíble para el usuario. O sea, va a ser algo nuevo. Dicen, es el Duolingo mexicano, pero Millot va mucho más. Así que espérenlo. Y además, también nosotros abrimos las puertas para que cualquiera pueda ser parte. Perfectísimo, muchísimas gracias. Y hay algo que me encantó, porque ahí se ve que de verdad, tal vez no sé si lo hacen con esa intención, pero hay una cuestión muy, muy, muy intrínseca en lo que mencionaste, Emilio, que es esa cuestión de los dos días importantes del año en que ustedes se ponen a replantearse las cosas, ¿no? Lo del 21 de febrero y la fecha de agosto, que se me olvidó, discúlpenme. Pero tienen que ver con la identidad también, la identidad también del proyecto, ¿no? Que tiene que ver con esas cuestiones de los orígenes de las lenguas en México. Y que me parece muy interesante porque muy pocos proyectos como que trabajan en torno a ese tipo de fechas, en el sentido de que, independientemente de que sean del mismo rubro que trabaja en la cultura o que sea en otro, pero muy pocos juegan como que con esa fecha, con esas fechas que para el proyecto, para el equipo, deberían de ser memorables, ¿no? Porque todos los días hay algo que conmemorar, pero no para todos es en realidad algo que tenga que conmemorar, sino que nada más es como lo mismo que pasa en las escuelas, ¿no? Es que hoy es día de la bandera, o que hoy es día, lo más seguro es que hoy tengamos que saber la historia del día de la bandera o del día de la independencia, y hasta ahí queda, pues, o sea, no pasa más allá, y no tiene relevancia más allá de que puede ser que un día puede ser que se suspenda ese día clases o que no se suspenda, ¿no? Pero la relevancia no hay más allá, ¿verdad? Ahora, pues me siento muy contento por este momento, pero vamos a pasar a las preguntas finales y me gustaría hacer la dinámica. Ahorita ya nos vamos a olvidar de la aplicación, vamos a enfocarnos en estas dos personitas que se llaman Brian y Emilio. Vamos a hacer las preguntas finales. Primero que me vaya respondiendo Emilio, o sea, la primera pregunta la responde primero Emilio y luego Brian. Así va a ser la dinámica. Ahora, color favorito, chicos.
Naranja. Verde, y puede ser también naranja. Perfecto. Música favorita. Bossa Nova. Me gusta el Afro Hip Hop, el dubstep, le doy a muchas cosas. Perfectísimo, me encanta. ¿Lo que más te gusta hacer? Programar Millot. El arte 3D. El arte 3D, la música, justamente lo que me estoy dedicando aquí en la aplicación. Perfectísimo, me encanta. ¿Algún suceso de la infancia que se acuerden en este momento? ¿De infancia? Sí, o de la adolescencia. Pues cuando tocaba el piano, lo voy a retomar. Era bueno. Pues a mí de repente me llegó una memoria de un cumpleaños que me celebraron en mi secundaria y pues fue bastante lindo. Perfectísimo, perfectísimo. Ahora, este va a ser un pequeño, un breve espacio para cada uno que quieran hacer alguna recomendación, algún mensaje, algún consejo o algo que quieran recomendar. Es un espacio libre, lo que les salga ahorita en este momento a cada uno. Pues me toca. Entonces, ahorita estamos pasando una situación, me sumo a la solidaridad con mis compañeros de Chapingo ahorita que están luchando por un regreso a clase. Entonces, yo el consejo que les puedo dar es que tengan mucha resiliencia, que esto ya va a terminar muy pronto, y mucho ánimo, y aprovechen ahorita que hay tiempo libre para hacer proyectos con sus amigos y se van a sorprender de los resultados. Perfecto. Brian, ¿alguna recomendación, algún mensaje que quieras compartir? Pues simplemente recalcar lo que dijo mi compañero. Millot le saca una causa de clases en Chapingo presenciales. Y pues vamos a estar también apoyando. Y pues nada más. Un gusto. Perfectísimo, chicos. Muchísimas gracias. Pero antes de irnos, ¿cómo podemos encontrarlos en redes sociales? ¿En dónde podemos descargar la aplicación o dónde podemos acceder a toda la información que ustedes nos contaban? En el momento, los comerciales, Millot, pueden encontrarlo buscando en la página web, así como millot.org. Se escribe con Y, Millot, y al final TL, el típico TL. Entonces, millot.org, y ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en todo. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias, Brian, y muchísimas gracias a ti que nos escuchas, que llegas hasta este momento, desde donde nos veas, desde donde nos escuches, si estás en YouTube, en Spotify o en Apple Podcasts o donde sea, en Amazon Music, donde sea que nos escuchas, que llegan estas palabras de nuestros compañeros, que llegan mis palabras y las palabras de todos los creadores y creadoras que han pasado por este programa y que van a seguir pasando, pues te agradecemos mucho tu tiempo por prestarnos todo esto. Y bueno, Brian nos quiere compartir sus redes sociales antes de irnos. Compártenos tus redes sociales de tu propia voz, por favor. Ok, bueno, muchas gracias. Como ya comenté, soy artista 3D y pues me gusta mucho hacer esto de comerciales, de cortometraje, largometraje. Y pues acabo de compartir aquí la liga de mi Art Station, en el cual subo algunos de mis trabajos, de lo que hago. De hecho, ahorita estoy haciendo un proyecto para mi servicio social que es realidad aumentada, y digo, realidad virtual, perdón. Y pues tal vez lo vaya a compartir con ustedes en un futuro. Perfectísimo. Vamos a estar a la espera de cuando salga eso a la luz también, y vamos a tener vas a tener tu propio capítulo para que podamos hablar de todas estas curiosidades que puedan tener este proyecto que nos comentas. Y pues larga vida al proyecto Millot, larga vida a los proyectos que ustedes tengan de manera independiente, larga vida a este podcast para que sigamos pues conociendo a más personitas, porque a mí me gusta platicar y me gusta también compartir lo que platico, para que no vean que soy egoísta, que me quedo todo para mí. El conocimiento es universal, y la manera en que se puede compartir pues es con una platiquita, ¿no? Con una pequeña plática. Y bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.